Se viene Cato, se viene Cato, lucha Cato que no alcanza, la viene sacando como puede Ayala, levanta la pelota, lo tiene Borba, lo tiene Borba, lo tiene Borba, ¡tiró! ¡Gol! ¡Gol! De River Plate, a Borba, no le dejan una, Borba la meta adentro, eso fue lo que entendió River, eso es lo que buscaba el partido, y Thiago Borba, a los 24 minutos clavados del primer tiempo, clava el primero del partido, un zapatazo formidable, dejó sin asuntos a Nicolás Green, festeje, brinde, amigo de Arsenero, Borba, con un zapatazo formidable de pierna derecha, clava el primero del partido, a sobre River. Golazo de River, gran pase de Chori Castro, Gran jugada personal de Chori Castro, levantó la pelota y de espaldas a Borba, le puso un pase en el sueño para que el número 9 dominara, le pegara de sobrepique, la pasó por debajo del cuerpo de Green, para que River, que empezaba a meterse más en el partido, pase a ganar aquí en el Saroldi, golazo y pico de la Bárcena. Es otro golazo del Superfútbol, el Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470 AM, con un equipo de otro planeta. Relata el patrón Carlos Bermúdez Rivas, comenta el señor del fútbol, Claudio Veiga. Santiago Medero tocando para Agustín Pérez, se viene el segundo tiempo Agustín Pérez con Medero, quedó corta la pelota, la vuelve a comprar otra vez River, River tocando para Afonso, Afonso para Urreta, Urreta que va a escapar, quiere tocar, qué buena bola para Thiago, qué buena bola para Thiago, toca Thiago, puede estar en segundo, llegó, tiró, gol, gol. Vuelve River, Urreta Vizcaya, le pone el jugo a la pelotita, la tocó suavecita, la pelota que duerme adentro, River, a los 8 minutos del segundo tiempo, en una gran combinación de Urreta Vizcaya conjuntamente con Thiago Borba, Urreta, arco descubierto, pelota adentro, ese segundo para River, en torno a la puerta, cierra el partido, liquida el encuentro, River suma, crece y tres para estar en las posiciones. Notable Urreta Vizcaya, qué bien que entró en el partido, 3 minutos apenas en cancha, hizo una gran combinación con Thiago Borba, le puso la pelota del sueño, definió el 9, pasó por debajo del guardameta Virín, no pudo ingresar y Urreta Vizcaya, como sus mejores tiempos, el rayo, como un rayo, tocó la pelota al fondo del arco para sentenciar el encuentro. Para mí, partido liquidado, segundo gol de River, gana y gana bien la Bárcena. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol de Radio Cristal del Uruguay, 1470 AM, con un equipo de otro planeta. Regata el patrón Carlos Bermúdez Rivas, comenta Claudio Veiga.